Bien, hablando de movimiento, hablamos del deporte en Río Cuarto porque se acaban de presentar los premios Deporte de Río Cuarto. Nos vamos a hablar directamente con un subsecretario de Deporte, Martín Herrera, que está con nuestro móvil, que está con Marcelo, con Andrés. Así que cedemos el micrófono. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Tal cual lo decías, recién acaba de concluir la conferencia. Vamos a estar dialogando con Martín Herrera. Bueno, Martín, próximo 14 de diciembre van a estar desarrollando los deportes de Río Cuarto. Sí, así es. Después de un año, como fue el año pasado, un año totalmente complicado, como todos sabemos, donde no hubo ninguna clase de actividad deportiva. Este año, con algunas habilitaciones para distintas competencias, distintos eventos deportivos, una decisión con Agustín Caleri, de realizar la entrega de premios de Deporte Río Cuarto, en el cual ya lo veníamos haciendo en la gestión anterior, con muy buen nivel y muy buena participación. Se decidió el 14 de diciembre realizar la entrega de premios de Deporte Río Cuarto en el Anfiteatro Municipal del Parque Sarmiento, 14 de diciembre, martes 14, o en el caso de que no nos acompañe el clima, realizarlo en el viejo mercado municipal, ¿no? Hoy también totalmente renovado. Bueno, la idea del anfiteatro también es eso, ¿no? De aprovechar el aire libre, de esta nueva normalidad. Sí, nos tenemos que empezar a poner a trabajar junto con el comité de selección, junto con los periodistas, a partir del día de hoy. Y hoy todos sabemos que existen restricciones nacionales, provinciales, donde en distintos espacios hay aforos del 30, del 50%. Entonces, bueno, nos pareció apropiado empezar a trabajar en un espacio donde sea un espacio abierto para que los deportistas de las 34 disciplinas en las cuales vamos a elegir los ternados puedan acompañar a los familiares, puedan acompañar a sus seres queridos, porque es el momento más importante para ellos en la elección de las ternas, ¿no? ¿Se llega el tiempo con la misma cantidad de disciplinas que años anteriores? Calculo que sí, por eso en la conferencia de prensa apelé al compromiso, a la responsabilidad de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto junto con los periodistas deportivos en recabar la mayor información posible para que, bueno, saber si realmente en todas las disciplinas hubo competencia o si en algunas disciplinas decidamos poder reconocer a los deportistas en el caso de que no se puedan formar las ternas. También hay que trabajar en los reconocimientos, sabemos que durante estos 2 años ocurrieron distintas situaciones extradeportivas, pero que también estuvieron trabajando personas que tuvieron en la parte deportiva como periodistas, bueno, participaciones en distintos eventos, así que yo creo que va a ser un lindo trabajo de manera presencial y también de manera virtual, de hacerlo lo más dinámico posible junto con el comité de selección para que podamos avanzar con el mayor compromiso posible y llegar a fines de noviembre en la elección de las ternas y a partir de ahí en la elección de los ganadores. ¿Cómo avanza el evento Todos por Lolo? Bueno, bien, gracias a Dios. Es un evento que lo presentamos la semana pasada, un evento masivo donde va a haber unas carreras atléticas a través de un cross en el cual van a ser 7 y 15 kilómetros y también una caminata también de 3 kilómetros. Vamos a tener distintos espectáculos dentro de lo que es el anfiteatro y también un evento gastronómico. La idea es que sea un evento durante todo el sábado 20 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las prácticamente 12 de la noche, 24 horas. Y estamos trabajando para que tengamos la mayor recaudación posible, para que tengamos la mayor participación posible de la familia del Deporte Río Cuarto, porque todo lo recaudado va a ser totalmente derivado a Lolo, así que así lo dispusimos junto con Agustín y también a través de una reunión con los papás de Lolo, así que invito a que se sumen, invito a que participen, que seguramente va a ser así porque lo necesitan y sabemos que están pasando por un momento muy complicado y bueno, nosotros desde la fundación y poner nuestro granito de arena para que tengan la posibilidad de que cada vez estén más cerca de conseguir su medicamento.
Bueno, Pauli, así están dadas las cosas, 34 son las disciplinas, 14 de diciembre la confirmación, con Martín Herrera las especificaciones que vienen dando, recién acaba de concluir la conferencia de prensa, aquí precisamente en Deportes Río Cuarto, donde los riocuartenses, los deportistas riocuartenses van a tener nuevamente la posibilidad de ser condecorados, de ser elegidos, en este caso en el anfiteatro del Parque Sarmiento, donde va a estar desarrollándose el 14 de diciembre esta distinción. Bien, diciembre entonces en el parque. Ahí están los lugares y más o menos la fecha, el 14 y en el anfiteatro. Muchas gracias, Marce. Seguramente en el transcurso de las próximas semanas iremos teniendo más detalles. Hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el subsecretario de Deportes, Martín Herrera, dando los detalles, un poco el adelanto de lo que había hecho en la conferencia de prensa con la presentación de los premios Río Cuarto 2021 en esta edición, después de un año de espera, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos con más en Punta La M. Thank you.